Hola chicos y Gerier, bienvenidos a un episodio de Kingdom Rush. Vamos a seguir donde lo dejamos, en el puto bosque. Y voy a seguir con Ignis, yo creo, porque me gusta un montón. Funciona muy bien este personaje. Lástima que... salen demasiadas cosas del pantano y no sé cómo enfrentarlas, tío. Pero voy a probar una técnica nueva. Golpe de martillo, terremoto... Ignis me gusta mucho, tío, pero... Alería viento veloz puede ir muy bien, Multidisparo y además naturaleza. Tiene muy poca vida. Se la van a comer. Con el ataque de área se la comen. Voy a ir con él. Con Ignis, ¿vale? Y voy a probar una táctica nueva. Voy a intentar... Aquí no voy a poner barracas, ¿vale? No voy a poner barracas. Lo que voy a hacer es poner una Tesla aquí. Que la voy a construir ya. Y luego poner enredaderas. Las de... aquí voy a poner las de magia, estas de rayos que tiran teleports. Y Death Ray. Y enredaderas y pistoleros. Ya está. Voy a poner eso. Y solo un Tesla. Voy a dejar este Tesla nada más aquí. No sé si pone otro Tesla aquí. No, voy a dejar este nada más. ¿Vale? Vamos a pararlo así a ver qué tal. Ponte ahí a tanquear. Pum, pum. A ver cómo sale esta vez, tío. Es que con barracas no ha funcionado, aunque llegamos muy, muy lejos. El problema es que las cosas del pantano se acumulan muchísimo. Se acumulan y son demasiado tanquis. El problema son estas, las de aquí. ¿Vale? Las cosas del pantano que salen aquí son un putísimo problema. Un problema gordísimo. Porque falta daño para matarlas. Falta mucho daño para poder matarlas, tío. Papi, papi, papam, pipam, pipam, papi, papi, papam, pipam. Vale, ocúpate aquí. Vale, ya tenemos a Tesla. Y entonces vamos a poner Death Rays y teleports, ¿vale? Para que tiren a las cosas del pantano para pa atrás. Tengo que evitar que las cosas del pantano avancen. Y si avanzan, volverlas para atrás. Y eso lo voy a hacer con enredaderas y teleports, yo creo. Creo que eso puedo conseguirlo con eso. Creo que eso puedo conseguirlo perfectamente así. Me encanta este juego. Lolol. Encárgate aquí, compañero. Vale, gárgolas, maravilloso. Free gold. Voy acumulando oro, un montón. ¡Ey, ey, 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 ey! Las he puesto mal, Vale. Los diablillos estos. Vale, ¿qué ponemos? Tú, no, tú delante. Vale. Encima hacen daño doble porque tienen mejorada la habilidad, ¿vale? Acordaos de eso. Pom, pom. Cascarón, araña matriarca. Uy, tengo que darle la sobrecarga, no me acordaba. Si no le doy sobrecarga no vale nada. Ok, y la del bosque. Flecha envenenada también estaría guay, tío. Pum, pum, pum. Uy, las arañas gordas por aquí. Bueno, quédate aquí. Freedom.
Aguantan como campeones. Vamos, que si aguantan. Como auténticos campeones, tío. Vale, arañas fétidas. Hostia, pues este mapa me está costando más que el anterior, ¿eh? El de los fantasmas y tal. En cuanto descubrí este personaje para los fantasmas, me rushé ese mapa, vamos. No, ese mapa lo hicimos con la de hielo, ¿no? Lo que a Ignis lo utilizamos en el castillo de Blackboard y fue la hostia. Vale, vamos a poner ya magia por aquí. Tengo que mejorar esto, ¿vale? Aquí pondré también enredaderas. Porque cosas del pantano vienen por aquí y por aquí. Y esto para los headshots, ¿vale? Headshots, para los headshots. Por ahora vamos de puta madre. Buah, el tío este ya casi level 10, míralo, level 7. Vaya bicho el cabrón. Va en Murfin, ¿eh? El tío este va full en Murfin. Bueno, la cosa se pone fea ya, ¿eh? Es muy caro eso, tío. Vale, vamos súper bien. Vamos súper bien, gente. Yo creo que las raíces nos van a ayudar bastante. Yo lo creo, Las raíces y los hechos, yo creo que nos van a ayudar mucho. Porque además, las cosas del pantano creo que no tienen armadura, ¿verdad? Solo tienen mucha vida, sin más. Gárgolas, gárgolas. Vale, hagamos una cosa. Vamos a ir poniendo raíces por aquí. Y por aquí también pondré raíces ahora. Que ahora vendrán ya los ends. Aquí están. Los trends infectados. Y hay que contener ya. Vale. Ahí vienen. Resistencia alta, tío. No hacen nada, ¿eh? Las torres estas, no les quitan un carajo. Voy a poner una de magia aquí. Voy a poner una de magia. Y poner aquí un golem, pero no sé si rente eso. No sé cuánto puede rentar eso. Ahí, ahí, ahí. Contenedlos, contenedlos. Trend, trend.
Ok. Vale, tenemos disparo mortal. Ahí tengo que poner otra Tesla. Y mejorar las raíces de estos. Sabuesos. Retenga 500 enemigos o más con ira del bosque. Vale. Voy a mejorar estas, ¿vale? Voy a mejorar estas torres ya. Me está faltando daño por aquí. Porque les puedo retener y tal con por aquí, pero aquí falta daño, ¿eh? ¡Tañito! Vale, buena. Ok. Pam, pam. Tío, ¿por qué salen trends así de la nada? Es injusto. Debería poner una enredadera aquí. Creo que sí. Cosas del pantano. Mierda, ya vienen las cosas del pantano. Vale, a ver si puedo hacerle algo a las cosas del pantano, tío. Diablillos, gárgolas, ¿vale? Hay que poner teleports. Esto aquí no me convence, ¿eh? Me convence mucho más una torre de mosqueteros. Aquí mosqueteros. Me convence mucho más mosqueteros, tío. Que puedan guanchotear. Qué buenas son las raíces, ¿eh? Más raíces por aquí. Aguanta ahí, aguanta ahí. Vale. Aún no he mejorado esto a tope. O sea, pues debería, ¿eh? Buena. Vale, voy a poner teleports. Que eso nos va a ayudar un montón. Toma, headshot. Headshot a la cosa del pantano. Vale, iré mejorando estas de aquí, Vale, que se vayan para atrás. Que las tiren para atrás y las enreden. Las enreden. Buena. Pa, 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 pa. Están comiendo polla, Están comiendo,
polla. Tengo que mejorar esto, ¿vale? El daño de la Tesla es necesario aquí. ¡Están comiendo polla! Maravilloso. Bien, 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 gente. Me gusta lo que estoy viendo. Me gusta lo que estoy viendo. Me gusta lo que veo. Voy a comentar esto. Ir al bosque. Retenedla ahí un poco. Bueno, la habéis retenido bastante. Bien hecho. A ver, Cinder es bueno contra todas estas tropas porque les atraviesa con el fuego, ¡pum! Y mata un montón. Vale, fuera las cosas del pantano. Joder, los nigromantes, qué pesados son, tío. Son muy pesados los nigromantes. Es que distraen el focus de las torretas. Vale. Ok, creo que vamos bastante bien. El problema es que se recuperan también las cosas del pantano. Joder, se recuperan que flipas. Buena. Voy evolucionando otra, ¿vale? Vale. Tenemos el teleport mejorado a tope. Vámonos. Las raíces a tope también. Quiero mejorar los headshots. Y luego mejoro estas de arriba. Nos quedan tres oleadas todavía. A ver, que están reventando, compañero. Headshot a tope, vale. Vale, mosqueteros. Headshots. Vale, vale. Me gusta lo que veo, gente. Me gusta mucho lo que veo. ¿What? ¿Quién me lo ha matado? Ah, las explosiones de los bichos, ¿no? Seguro que fueron las explosiones de los bichos. Seguro que fueron las explosiones de los bichos, macho. No me di ni cuenta. Voy a acabar con los nigromantes estos de arriba. Vale, full headshots, ¿no? Cosa del pantano, cosa del pantano. Voy a poner una de estos aquí. Need a light.
Headshot. Vamos al pantano. Vamos al pantano. ¡Ey! ¿Y ese? Ah. No, no voy a llamar, voy a esperar a que vengan solos. The Races. Qué bien va esto, ¿no? Qué buen combo, tío. Toma, guanchoteado. Acaba de aparecer la guanchoteado. Aparece apenas, pum, one shot. Es que tienen resistencia alta, ¿eh? Estas no tienen. Tengo más raíces aquí. Pa, 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 pa. Vale, moco verde, engendro, tren infectado. Deja que vengan solos, ¿vale? No, no voy a pulear. Oh, me los ha movido, tío, de la lluvia de fuego. Qué cagada. Uf. Vale. Que vengan solos, tío. Voy a darle esto a ver qué tal va. A ver qué tal va el disparo este, tío. Vale, viene vos. Fíjate que no tengo rayo mortal, con estos. Tengo que retener todo lo que pueda moco verde, tío. Joder. ¿Se regenera? Ah, no se regenera. Madre, ¿qué es esta locura, tío? ¿Qué es esta locura, tío? Vamos a ver. Que tampoco tanto, ¿eh? Buah, tío, esto es, esto es una locura, Matar a moco verde, por favor.
Matar a Moco Verde, por favor. Focusear a Moco Verde, tío. No te puedo creer. No te puedo creer. No hay nadie focuseando a Moco Verde, tío. Eres el puto héroe, tío. Ignus. Vale, pues ahora a ver si aguanto yo toda esta oleada. Vale, me lo pasé. A una estrella, tío. Nada más. Pero me lo paso. Una sola estrella, pero me lo he pasado. Derrota a Moco Verde y a sus esbirros. Qué locura de fase, tío. Qué puta locura de fase. O sea, se les ha ido la olla, con este mapa. No me jodas, se les ha ido la olla, tío. Bosque fúngico. No hay descanso para los malditos y por lo tanto tampoco para los buenos. Un águila mensajera llegó de la guarnición élfica del bosque putrefacto. El bosque sigue corrompido por el mal y nuestros aliados elfos repelen ataques de horribles monstruos. Está surgiendo un nuevo poder oscuro que intenta ampliar su dominio más allá de las profundidades del bosque. Rápido, general, debemos ayudar a nuestros amigos elfos y erradicar el mal de ese bosque antiguo para siempre. A ver cómo es. Puto Ignus, tío. Puto héroe. Vale, solo hay una entrada, ¿no? Cascarón, cascarón. Los elfos silvanos son maestros del arco y la espada. Se unirán a tu causa por un precio. 15 oleadas. Supongo que aquí tendré que poner... Aquí se van a levantar bichos, ¿eh? Una Tesla aquí me viene de puta madre. Vamos a empezar así, a ver qué tal. Araña, cascarón. Hostia, pues qué putada, en verdad. ¡Hijo! Igual tuve que haberlo puesto aquí. La Tesla. Igual tuve que haberlo puesto aquí, tío. Sí, tuve que haberlo puesto aquí abajo. Aquí. Pues aquí defendía arriba y abajo. Cagadita. A ver si aguanto. Cascarón, cascarón, cascarón. Madre, lo que viene por ahí. Hijo, lucha. Se me escapa un cascarón, se me escapa un cascarón. No, se me escapa una. No, se me escapan varias. Ah, no. Es que esta Tesla de aquí es una mierda, tío. Esa Tesla ha sido una mierda. Tenía que haberla puesto aquí, tío. Level 6 ya el Cinder, ¿eh? Lo que está tanqueando el pavo. Se me ha escapado uno, nada más. Podriongo.
The fuck? Get some! Vale, este mapa no me lo conozco ni lo recuerdo. Pero vamos, que por aquí vendrán cosas del pantano seguro. Bueno, vendrán cosas del pantano por todos lados, ya verás. Buena. Podrihongo, criaturas agresivas de tipo hongo que se lanzan ansiosamente al combate cuerpo a cuerpo. Esporas venenosas. ¿Cuánta vida tienen? 600, joder. Ahora se van a ir, ¿no? Por cada lado. Qué cabronas. Se van a dividir. Estas vienen por abajo. Y otras vendrán por la derecha, seguro. Qué hija de puta, tío. A ver cómo me defiendo yo de esto. Con la Tesla pocha esta que he puesto aquí. Pum, pum. Vale, araña fétida, fétida. Vale, las mata el fuego. Perfecto. Uy, qué mal lo he hecho. Tenía que haber puesto unidades y llamar. Vale, no importa. Joder, cómo estoy defendiendo esto, ¿no? ¿Cómo estoy defendiendo esto, tío? A capa y espada. Ah, bueno, vale. Defiendes perfectamente ahí. Que avancen y se quemen, que avancen y se quemen. Ahí estamos. Podrihongos y Trents. Qué asco. Putada. Trents, tío. Uf, 1200. Igual deberían tener menos vida estos bichos, eh. Igual deberían tener menos vida, no sé. Un poco heavy. Que tengan 1200 de vida. Ah, se me ha escapado un se me ha escapado otra de esta. Uf, que va. Aquí me voy al hoyo, gente. Uf, se me escapan muchos bichos. Muy mala defensa. Muy, muy, muy mala defensa, tío. Pero no sé cómo defender mejor esto. ¿Doble Tesla aquí, quizá? By fire be purged. Bueno, avancemos todo lo que podamos. Más que sea para ver el mapa. Si vienen enemigos nuevos y esas cosas. Tío, es que es súper difícil de defender aquí. Me parece súper difícil de defender esto, eh. No te voy a engañar. Bueno, todavía quedan trens por llegar. Might and magic. Dodge
Like a chop. Freedom! Fire and brimstone. My fire be purged. My fire be purged. Pero claro, no puedo defender en los lados porque tengo los charcos estos. Y por ahí seguramente, seguro que salen cosas del pantano. Más adelante. Quiero verlo, a ver si salen cosas del pantano. Joder, no te quedes ahí sin hacer nada. Voy a poner salón bárbaro, ¿vale? Que ataquen a distancia y esas cosas. Pa 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 pam. Guarnición o pongo escondrijo de guardabosques. Voy a poner de estos. Podría haber cosas del pantano. Mi cosa en un pozo, tío. Mi gozo en un puto pozo, gente. Los ha borrado todos, casi. A ver cómo mato yo las cosas estas del pantano. No tengo la menor idea, la verdad. Podriongo, no sé cuántos. Trent, podriongo, podriongo. Que los putos podriongos me envenenan a los bichos, loco. Perfecto, ¿sabes? Venga, esos one shot, va. Unos hechos ahí muy ricos, venga. Pues nada. 9 vidas me quedan, Ha muerto una, headshots, bien. Vale, headshots es bien. Headshot es bien. Vale, 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 vale. ¡Loco! Se escapan, coño. ¡Putos hongos! Mejor probabilidad de que te venir el 20% del daño de 40-60. ¿Pongo un golem? No sé si poner un golem. No vi lo que viene por ahí. Cosas del pantano, ¿no? Y vienen por la derecha. ¡Toma, headshot! Fire and brimstone. Venga, Cinder, márcatelo. Ya lo que tanquea y lo que... Uf, que es la leche, tío. Este héroe es la leche.
need a light. Fire and brimstone. Freedom! Demasiadas cosas del pantano, tío, y se regenera un huevo. Se regeneran demasiado, tío. ¿Qué prioridad tienen? Vale. La única forma de matarlas rápido a las cosas estas es con headshots, tío. Pero claro, cuando las torretas focusean lo que les da la puta gana y meten headshots a un zombie, me da una rabia. Vale, una menos. Creo que no ha sido la mejor lluvia de fuego, del mundo. ¿Habrá boss en esta fase? ¿En este mapa? Desde luego espero que no. Podriongo, podriongos, full podriongos. Me cago en la puta. Vale. Buen headshot. Ahí, 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 fulminadlo, fulminadlo a esos hijos de puta. No tengo lluvia de fuego, Derrota 25 ojos sin que envenenen a tus soldados. Hostia, se me va a escapar aquí un montón de hongos. Se me ha escapado dos. Luchad ahí, luchad ahí. ¿Qué tienen los elfos? 100 de vida. 25-50, coño. Arañas fétidas, arañas fétidas, arañas fétidas, arañas fétidas. ¿Los Lea 14 son arañas fétidas? ¿Son solo arañas fétidas? Qué raro, ¿no? Vaya tropa tengo aquí montada. Por Dios, matar a alguien que de oro. Matar a algo que de oro, tío. Uf, una oleada complicada, en verdad. Vale, pero mueren con el daño de área, mueren muy fácil.
Este no tiene headshot, ¿eh? Voy a ponerlo. Hostias, me estoy poniendo muy nervioso, tú. ¡Madre de Jesucristo! Y dije, ¿solo vienen arañas fétidas? Me cago en Dios. ¿Quieres más? ¿Qué vienen? Arañas fétidas, podrihongos. Micónide. Otro boss, tío. Viene otro puto boss. ¿Qué es eso? 5400 de vida. Porque tiene tan poca vida. Cúrate, cúrate, cúrate. Porque tiene tan poca vida. A ver, focusead lo que hay que focusear, que es al Mikoni de este de mierda. Mis torres son tontas, tío. Uf, mi vida. Vale, cuidado aquí, cuidado aquí. Se ha escapado uno, ¿no? Ah, no, muerto, muerto, muerto. Me lo he pasado, locos. Me lo he pasado. Me lo he pasado, chavales. Let's go. 2 estrellas, está bien. ¿Hay otra fase más? No, hemos terminado ya el pantano. ¡Tum! Todo mejorado. Vale, pues solo queda esto, ¿no? Foso de fuego. Y... a ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5... espérate un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... ¿He contado bien? Estoy contando mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿vale? 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25... 25 por 5, ¿cuánto es? Serían 100, 125. Por lo cual queda esta fase y otra. Es esta fase y otra. Entonces, esta y otra. Que es la del demonio que os dije yo. Uy, ¿y esto? Vale, pues guapísimo el capítulo, tío. Dos bosses seguidos. Yo pensé que no me iba a ser el bosque este de hongos. Pensé que no me lo iba a hacer, macho. Pero bueno, está de puta madre. Nos vemos, chicos, hasta otra.